Kevin LeBron es otro culturista que yo creo que todos sabíamos que íbamos a llegar a cubrir en algún momento. Hemos ido cubriendo a culturistas de los 70, de los 80, de los 90. Hemos hablado de Arnold, de Franco, de Frank Shane, de Serge Nubret, de Lee Haney, Rhys Gaspar y Lila Brada, Dorian Yates. Y yo creo que lógicamente en esa lista de nombres pues tiene que estar Kevin LeBron, al igual que muchos otros que todavía nos faltan. Así que bueno, Kevin creo que es un culturista increíble, un físico espectacular, de los culturistas más icónicos de la década de los 90, que bueno, pues como todos sabéis, suele considerarse por muchos la mejor época del culturismo. Alguien que ganó una barbaridad de campeonatos, en la época era el culturista con más victorias profesionales de la historia. Alguien que más allá de lo que es el culturismo, que siempre también nos gusta mirar eso, ha sabido reinventarse, ha sabido no anclarse en el culturismo. Un personaje que creo que es muy interesante, así que a través de este vídeo pues vamos a tratar de rendirle homenaje, vamos a tratar de cubrir su historia de la mejor forma posible. Así que esperamos que disfrutéis del vídeo y vamos con ello. Kevin nace el día 16 de julio del año 1965 en Baltimore, Maryland, hijo de un inmigrante italiano y de una mujer de color. Formaba parte de una familia muy humilde y de una familia bastante numerosa, ya que tenía otro hermano y otras tres hermanas. Kevin era además el más pequeño de todos sus hermanos y se llevaba una diferencia con su hermano mayor de 17 años. Y realmente su vida, pues hasta los 10 años, transcurre de forma bastante normal. Hay poquito que comentar, es un niño normal, hace deporte, va al colegio, etc. Hasta que a los 10 años, pues su padre fallece de cáncer, lo cual es bastante traumático para toda la familia. En el caso de Kevin, pues hace que se recluya mucho en sí mismo, no quiere saber nada de los demás. Poco a poco va descubriendo lo que es el mundo de las artes marciales, va estudiando las enseñanzas de la filosofía oriental, va estudiando a Bruce Lee y poco a poco pues eso le ayuda a lidiar con el trauma que tiene. Muy poquito tiempo después descubre también en el sótano una barra y unos discos que habían pertenecido a su hermano, que recordemos le saca 17 años, con lo cual pues llevaban años ahí. Y empieza a entrenar y le va gustando hasta que, bueno, pues en el año 89, 14 años después de que falleciera su padre, fallece también su madre, de lo mismo, de cáncer. Y esto pues es lógicamente muy traumático para todos los hermanos porque, bueno, su padre y su madre habían fallecido de lo mismo. Se vuelven pues bastante paranoicos seguramente y es lo que hace que Kevin se introduzca realmente en el mundo del culturismo. Y uno de los motivos por los que Kevin ha dicho que empezó en el gimnasio, como decimos, pues es que se sentía muy preocupado, no quería tener el mismo destino que sus padres, quería cuidarse, quería comer bien, quería hacer ejercicio y quería tratar de comprender la fisiología del cuerpo humano para intentar evitar esos problemas. Y eso pues es lo que le hace entrar al gimnasio. Además de eso, pues en el gimnasio descubre algo que yo creo que es muy común, que es un lugar en el que descargar a lo mejor toda esa frustración, toda esa rabia, toda esa energía negativa y tratar de transformarla en algo positivo. Con lo cual, pues como podéis imaginar, la intensidad con la que entrenaba ya desde un principio era de locos porque tenía mucha frustración dentro, tenía, bueno, pues como decimos, mucha energía negativa y eso le servía para entrenar mucho más fuerte. Y la intensidad con la que entrenaba, mezclada con una genética realmente privilegiada, pues hizo que su progreso fuese una locura en muy poquito tiempo. Y solo 2 años después del fallecimiento de su madre, en el año 91, decide debutar en competición en los Nacionales Junior. Compite como peso pesado con un físico que a mi parecer, a día de hoy, pues perfectamente podría ser de un buen profesional. Un físico realmente increíble en todos los sentidos. Aún así no le sirve para ganar, queda por delante del Paul de Mayo, pero bueno, pues yo creo que ya se auguraba que Kevin pues tenía un futuro en el culturismo realmente muy muy bueno. Tras ese debut en los Nacionales Junior, pues Kevin ya se confirma a sí mismo y tiene más claro que nunca que quiere hacer culturismo, que eso es lo que quiere hacer con su vida. Y decide pues que lo que quiere ahora mismo es prepararse para los Nacionales Absolutos, que eran solamente unos meses después de los Junior. Y así es, sale por segunda vez en los Nacionales Absolutos, un evento que es posiblemente el mejor evento amateur de la historia en cuanto a nivel, porque bueno, pues en esa línea de competición teníamos al propio Kevin LeBron, teníamos a Flex Wheeler, Ronnie Coleman, Paul Dillette, Paul DeMayo, en fin, una línea realmente increíble, una línea que pocos años después pues sería la alineación del Olimpia. Además, un evento retransmitido por el canal de televisión ESPN, un canal bueno, pues principal en Estados Unidos en cuanto a deportes, y como decimos, pues un evento realmente increíble con todos esos atletas peleando por una sola pro card, en los que Kevin pues volvió a mostrar un físico de primerísimo nivel. Esta vez sí le sirvió para ganar su categoría de pesos pesados, para ganar también el absoluto
y para terminar haciéndose con la tarjeta profesional. En aquellos años, pues sí que es importante recordar que, bueno, un profesional, sobre todo al ganar los nacionales, pues no era como hoy en día, que te dan una tarjeta profesional y se olvidan de ti y ya depende de ti todo, ¿no? En esa época, si ganabas los nacionales en Estados Unidos, pues te hacían ir a Los Ángeles, te hacían viajar a California, te invitaban lógicamente y te llevaban a la sede de la IFB a conocer a Joe Wider, y si eras lo suficientemente bueno, firmaban contigo un contrato en el cual te convertías en atleta de Wider. Eso quería decir que, bueno, pues estabas disponible para portadas. Lógicamente, eso a nivel de repercusión para los atletas pues era muy bueno, tenían un salario bastante bueno, pero lógicamente pues también tenían unas obligaciones bastante intensas que voy a comentaros ahora, que venían por contrato. Y en el caso de Kevin, él mismo ha dicho que en su contrato ponía que tenía que estar en forma todo el año para posibles sesiones de fotos y apariciones en ferias. Tenía que estar siempre disponible para cualquier tipo de compromiso, ya fueran viajes, sesiones, etcétera. Tenía que ser un buen representante a nivel global del culturismo. Eso quería decir hablar bien del culturismo, hablar bien de la federación, darle una imagen al culturismo, relacionarlo con la salud, etcétera. Y sobre todo, en ningún campeonato quedar fuera del top 6. Si cualquiera de estas cláusulas, digamos, se rompían, se rompía el contrato, se quedaba sin salario y prácticamente pues perdía toda su manera o su forma de vida como culturista. Además de estas obligaciones, pues también había posibles multas bastante intensas por llegar tarde o por no presentarte a compromisos. Kevin, en su caso, pues tuvo que pagar a lo largo de su carrera 2 multas por llegar tarde a reuniones. Cada una de esas multas le supusieron $20,000. Y tras su entrada en el culturismo profesional por la puerta grande, Kevin decide debutar al año siguiente, en el año 92, en el Chicago Pro, donde hace un tercer puesto por detrás de Porter Cottrell y por detrás de Thierry Pastel. Tras Chicago, pues decide viajar a Nueva York para competir en la Noche de los Campeones, evento esta vez sí que gana, quedando por delante de Porter Cottrell, que le había ganado en Chicago, y quedando también por delante de Robbie Robinson, firmando así pues su primera victoria profesional y consiguiendo clasificarse al Olympia del año 92. Olympia, el de ese año, recordaros que ya hemos hablado de él en el vídeo del propio Dorian Yates, porque es el primer Olympia que ganó Dorian, celebrado en Helsinki, en Finlandia. Y como decimos, pues Kevin se presentó para ese Olympia tras haber clasificado en la Noche de los Campeones, hizo un segundo puesto quedando por delante de Sean Ray, de Momo Benaciza, en fin, de una serie increíble de atletas, por detrás solamente de Dorian en el primer Mr. Olympia de Dorian, y haciendo historia como un debutante pues de increíble nivel. Y tras ese Olympia, pues su temporada no acabó ahí, sino que viajó a Europa para hacer los Grand Prix que solía haber tras el Olympia, cosa que hizo prácticamente durante toda su carrera profesional. Viajó a Alemania, donde quedó primero, en Inglaterra, donde quedó segundo, y así pues cerró la temporada de debut, yo creo, más increíble que había habido en muchísimos años. Como siempre en la vida, pues bueno, no puede haber muchas cosas buenas seguidas. Llevaba 2 años en los que le iba muy bien, y después de esta temporada de debut tan buena, en febrero del año 93, entrenando pectoral, haciendo press de banca, se desgarra completamente el pectoral mayor y el pectoral menor, una lesión de la que en aquel momento nadie había sido capaz de volver. Y aquí yo creo que es donde empieza un poco algo que se recuerda mucho de Kevin, que es que durante casi todo el año no entrenaba, no hacía dieta, simplemente no vivía como un culturista. Y los 4 meses antes del Olympia, pues se ponía las pilas y aparecía en el Olympia. Y eso es algo que se recuerda mucho de él. Y realmente el primer año que lo hizo es este, y como podéis ver, pues no fue algo que hiciese de manera premeditada, sino que no tuvo opción, porque en febrero se rompió el pectoral, lógicamente se tuvo que someter a la operación, que además fue una operación bastante complicada que duró 8 horas, con lo cual, pues bueno, como podréis imaginar, no tenía muy buena pinta la situación. La gente de su entorno le decía que lo dejase, él estaba mintiendo a los hermanos Wider para que no le quitasen el contrato. En sus propias palabras, en junio de ese mismo año, recordaros que el Olympia toda la vida casi ha sido en septiembre, en junio no era capaz de hacer ni una flexión del dolor que sentía en la zona, y de alguna manera pues decidió que esa lesión no iba a ponerle punto y final a su carrera. Sacó fuerzas de no se sabe muy bien dónde, y en septiembre se presentó en el Mr. Olympia del año 93, el segundo Olympia que ganó Dorian, también hablamos de este Olympia en el vídeo de Dorian, con un físico muy muy bueno, lógicamente no del nivel del que había tenido los años anteriores, pero le sirve para hacer un top 5 en un Mr. Olympia, con lo cual una auténtica barbaridad. Y como había hecho el año anterior, pues decide viajar a Europa después del Olympia para competir en los Grand Prix,
compite en Francia, Finlandia, España, Alemania e Inglaterra y hace muy buenos puestos, hace un quinto, un segundo, dos terceros y en Alemania se lleva la victoria. A lo largo de su carrera, pues Kevin compite muchísimas veces, compite un total de 55 veces, con lo cual, pues lógicamente no vamos a cubrir cada uno de los campeonatos porque estaríamos aquí hasta mañana. Así que vamos a cubrir los más relevantes. En el año 94, pues ya va poco a poco recuperando su mejor versión. Lógicamente eso se nota en sus puestos. No empieza la temporada en el Olympia, sino que la empieza en marzo en el Arnold Classic, evento que ganó. Después hizo el San José Pro, que ganó también. Y de ahí pues descansó hasta el Olympia en septiembre. En el Olympia fue capaz de subir dos puestos, haciendo un tercero por detrás solamente de Dorian y de Sean Rey. Y de ahí, como ya acostumbraba, pues va a Europa a hacer los Grand Prix. Sale en Francia, en Italia, en España, en Alemania y en Inglaterra. Gana en Francia y en Italia, pero en los demás queda segundo. Y os preguntaréis, ¿por qué quedó segundo en esos eventos? Si estaba haciéndolo todo muy bien, tenía un gran físico ese año. Pues bueno, una respuesta muy sencilla. Ese año, esos Grand Prix en los que no ganó, también estaba el señor Dorian Yates, con lo cual quedó segundo por detrás de él. Al año siguiente, en el año 95, vuelve al Olympia, queda otra vez segundo por detrás de Dorian, vuelve a los Grand Prix, gana tres, gana el español, el alemán y el ruso y queda segundo en el inglés por detrás de alguien que hasta ese momento pues nunca le había batido, que era el caso de Vince Taylor. Y realmente pues los próximos años de su carrera son bastante similares en el sentido de que gana prácticamente todos los campeonatos a los que se presenta, menos el Olympia, sigue haciendo muchos Grand Prix, los gana prácticamente todos, gana otro Arnold Classic. Y en el Olympia pues oscila entre el segundo y el cuarto puesto, en el 96 en el Olympia queda tercero, en el 97 queda cuarto, en el 98 queda cuarto, en el 99 queda cuarto, en el 2000 queda segundo, en el 2001 tercero, en el 2002 segundo y en el 2003 queda sexto, después de lo cual desaparece del mundo del culturismo sin haber realmente dicho que se quería retirar ni nada, simplemente desaparece de la noche a la mañana. Y en ese punto de su carrera, en el año 2003, pues era el culturista con más victorias profesionales de la historia, con un total de 20 victorias profesionales, con dos Arnold Classic, un montón de Grand Prix. Y lo único que se le resistía pues era el Olympia, donde había quedado segundo por detrás de Dorian Yates, por detrás de Ronnie Coleman y pues seguramente fruto de esa frustración de no conseguirlo pues decidió desaparecer durante un tiempo. Tras su desaparición del mundo de la competición pues Kevin, como hemos dicho antes, se mete en otras cosas, se reinventa, no se queda anclado en el culturismo y vuelve a algo que durante toda su vida había sido una de sus grandes pasiones y siempre la había acompañado, que es la música. Él siempre ha tenido una banda de rock llamada Full Blown y Full Blown pues era el nombre de uno de sus DVDs de entrenamiento que aprovechó para su banda de rock. En el año 2006 saca con su banda el disco Mirage, que de hecho lo tenéis en Spotify, os lo recomiendo porque está bastante bien. Y Kevin además es uno de los compositores, es el cantante y la verdad es que bueno, pues está bastante entretenido. Además del mundo de la música, pues se mete también en el mundo del cine y la televisión. Aparece en una serie llamada Crank Junkers, en Backlash, en Redline, I Am o en Burning Hollywood y poco a poco pues va regresando al mundo del culturismo haciendo apariciones, seminarios y en el año 2015 lanza su marca de suplementación llamada LeBron Signature Series y en el año 2016 pues decide despedirse del escenario en sus propios términos, decide hacerlo en condiciones y no decide hacerlo de cualquier forma, sino que decide salir en el Mr. Olympia, en el reinado de Phil Heath. Vuelve al escenario a sus 52 años, un retorno que realmente generó muchísima expectación, a pesar de que bueno, pues no le sirvió para entrar en el top 15, pero fue algo muy hablado, que le vino muy bien tanto a él como a la marca del Mr. Olympia. Y no contento con el resultado, decidió salir una última vez para despedirse finalmente de los escenarios en el Arnold Classic de Brasil, haciendo un 13º puesto en el año 2018. Y ese mismo año pues sale una película documental sobre su vida llamada Born to Overcome, que realmente también, al igual que su música, os recomiendo porque está bastante bien. Y después de eso pues realmente Kevin ya definitivamente decide retirarse del culturismo de competición. Desde entonces pues Kevin está más presente que nunca en la industria del culturismo haciendo seminarios, haciendo apariciones. De hecho ahora en abril y en mayo está de gira haciendo seminarios por Estados Unidos, Alemania, Grecia, Bulgaria y es algo que está haciendo mucho, lleva años haciéndolo, promoviendo su marca, promoviendo su imagen y realmente pues creo que es un gran representante del culturismo a nivel global, que era lo que al final le pedía Wider en su contrato, lo ha cumplido con creces yo creo.
Y bueno, pues poco más hay que cubrir de Kevin. Creo que es un culturista impresionante, uno de personalmente de mis culturistas favoritos por el físico que tenía, por todo lo que representaba en aquella época. Y bueno, además de eso, pues también el tema de la música, también, pues como siempre decimos, me gusta buscar culturistas que además del culturismo, pues hayan sabido hacer más cosas, no se hayan quedado solo en eso. Y Kevin creo que es un buen ejemplo de eso mismo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejádmelo en los comentarios, dadle al me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo.